Muy a todos, chicos, chicas, en un nuevo video de Tomb Raider. Y el maldito oso está por acá. Y en el día de hoy quiero encontrar al oso y matarlo, que está por acá. Y las únicas flechas que nos quedan son dos. No, no, corre. No, corre. Está viniendo el oso. Está viniendo el oso, chicos. Está viniendo el maldito oso. Sí, sí. Ay, no le pego ahora. Ay, la. Muñeca, muñeca, oso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Bien, bien, chicos, bien. Lo estamos atacando por todos lados. Y creo que nos quedan 7 flechas. Necesito las flechas de veneno. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está, chicos. Ya me cargué las flechas de veneno. Perfecto. Corre, corre, corre. No, me quedé trabado. No, no te puedo creer. Me mata. Me mata. Está cerca. No me agarra. No me agarra. Soy más rápido. Pa. No te puedo creer. Está bien, perdón, perdón. Dios mío, me agarró justo encima, chicos, Bien, 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 bien. ¿Saben qué es el tema, chicos? Que nos quedan pocas flechas. Corre. Chicos, cada vez el oso está más enojado, Chicos, cada vez el oso está más enojado. Informo. Corre. ¡Lo maté! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Lo maté! ¡Lo maté, chicos! ¡Lo maté! ¡Sí, señor! Así se hace, chicos. Así se hace. Bien. Bien, bien, bien. Ok, le sacamos la piel y creo que esto es para recibirte un paquete de sobreviviente de la timba para canjearlo. Ok, chicos. Tenemos un paquete de no sé qué. Ok, perfecto, chicos. Perfecto. Paren, ¿tengo la piel? Ok, tengo que fabricar flechas. El tema es que solo puedo fabricar 5 y eso es malo, muy malo. Tengo flecha de veneno. ¿Eh? Ah, ok, tengo flechas acá, chicos. Bien, tenemos 4, tenemos 9. Ok, perfecto, chicos. ¿Dónde tengo que ir? Ok, chicos, nos tenemos que meter en la cueva donde estaba el oso. Supongo que por eso tenía que llegar a la cueva. Espero que no haya otro oso porque ahora sí no voy a poder salir bien con vida, digo, ¿no? A ver, vamos a lootear algo, si hay. Don la cárida, no sé qué, no sé cuánto. Ok, perfecto. Un ciervo. Un ciervo, ojo. No se puede, o sea, no se puede agarrar la piel. ¿Qué es esto? Otro catálogo, ok. El profeta fugitivo puso un imperio y ahora se dirige al norte. Estoy en territorio desconocido. La orden de la Trinidad fue clara. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta el fin del mundo y limpiar a este de sus herejías. Pero creí que podría lograrlo hace meses. Sigue evadiéndome.
cruzó el territorio Hazar y atravesó la cordillera del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una docena de lenguas del imperio, pero al interior solo puedo comunicarme con poco más que la espada. Al parecer, el profeta habla todos los idiomas como si fuera su lengua madre. Ok, bien. Encontramos algo, esto se puede romper, que no sé a dónde nos va a llevar. Ok, porque siempre, chicos, esta pared o alguna de estas paredes sirve para algo. Ok, ¿qué tenemos aquí? Cofre, cuesta abrir, ¿eh? A ver, ¿qué hay? Pieza de una pistola semiautomática. Pieza de arma, fuerza baúles para cubrir piezas de arma, herramientas, mejores reúnen, no sé qué, no sé cuánto. Ok, perfecto. Chicos, ahora por el único lado que podemos avanzar es por este pasadizo. Y la única arma es... ¡No! No te puedo creer. Pensé que me podía agarrar. La única arma... por ahora es el arco, como están viendo acá. ¿No me puedo agarrar de las paredes? No. ¿Por dónde bajo? No sé. Ah, por acá. Ok. Salto. Sombra. Perfecto. ¿Hay algo acá atrás? No, por acá se puede subir, creo. Perfecto. Otro catálogo. Otro catálogo. No logro quitarme la sensación de que me está provocando, esperando a que esté un solo día de camino para seguir adelante. No volveré a casa antes del invierno como esperaba. Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que llaman Spedloya. El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme. Descansé en la orilla del lago, donde un joven que portaba una versión burda del icono del profeta intentó matarme mientras dormitaba. Lo usé de ejemplo. Y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar. Debo irme pronto. Su enfermedad se extiende. Ok, está diciendo un hombre que una enfermedad se extiende. ¿Saltamos el agua? No, porque creo que me voy a morir de hipotermia como la sociedad de la nieve. A ver, quiero saltar de una. ¿Puedo? Por favor, juego. Super, super, perfecto. Ok, avancemos por aquí. Veamos si hay algo. Paré con nieve, hielo. Lo único que hay, chicos. Mierda, va a estar fría. Agua, la punga madre que me reparió. No te puedo creer. Ok, perfecto. Tenemos dos caminos, por acá o por acá. Vamos a ir por acá. Ok, chicos, tenemos lugar acá. Ok, ojo. Cofre, ¿qué nos da? Una especie de pasaporte. Quien que portara esto, hablaba con la autoridad del Imperio Mongol. Ok, reinicia, no sé. Acá que dice, bueno. Dice, por el poder del cielo eterno, la orden del emperador, aquel que no muestre respeto, será culpable de cometer una ofensa. Ok, perfecto. Y acá, restos de armas de no sé qué, no sé cuánto. Ok, perfecto. Nos sumergimos y vamos de vuelta por aquí. Ok, chicos, por ahora estamos bien. Ojo que se me ahoga Lara. Ojo, campamento. Podemos secarnos acá. ¿Descubriste un campamento nuevo? Sí, perfecto. Armas aquí. ¿Qué es lo que quiero ver? Esto es. Accesorios. A este no puedo acceder. No, mierda. Chaquetas. Y me voy a poner la roja que está seca.
Perfecto. ¿Y qué pasa con el arco? A ver. Ok, se puede. Bien. Ok, mejoramos la cuerda del arco y ahora tiene más daño y más velocidad. Habilidades, 3 puntos, matón. Vamos a cazar esta, pim y pam. Listo. Perfecto, chicos. Cada vez estamos avanzando más rápido. Ahora, supuestamente, si yo hago... Bueno, después lo vamos a practicar. Bueno, sigamos avanzando por acá. Super, super, perfecto. Tumba de desafío opcional cerca. Ok, bien. A ver, 1, 2, 3, saltamos. Llegamos. Perfecto. Bien, Lara, bien. ¿Qué? Carajo. What the fuck? Sigo por acá. Perfecto. Soy un genio, chicos. Soy un genio. Ok, perfecto. No, por aquí no. No, por ahí no se puede. Tengo que ser muy estúpido para caer por ahí, ¿no? Ok. Esto es longo, pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Ok, perfecto. Tenemos que llegar ahí y supuestamente por acá no podemos llegar, así que perfecto. Si llegamos por acá, cofre, ojo. Ojo que puede contener, no sé, pero bueno. No, qué turbio, un esqueleto ahí. El esmaltado es hermoso. Este retrato fue destruido. Al parecer era del profeta. Seguramente tenían que ocultar su fe. Ok. Bien. ¿Hay algo para seguir avanzando por acá? Sí, por acá, pero no se puede, ¿no? Y no, supuestamente no. Por acá abajo tampoco. Paren. Y la verdad que no tengo ni idea, porque... A ver. Se puede avanzar por ahí. Uf, tengo que tener mucha confianza para saltar ahí, ¿eh? 1, 2, 3, por favor, llega. Perfecto. Bien, bien, chicos, bien, muy bien. Bien, perfecto. Ok. Salto, llegué, perfecto. Salto de vuelta. Bien, estoy llegando todos, perfecto. Bien, chicos, bien. Bueno, chicos, chicas, porque si no, siempre digo chicos. Bien, me meto por... Me tengo que meter por abajo. Ahí está. Perfecto. No, no, no. Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato, me mato. Dale, Lara. Bien. Ay, chicos, llegamos justo. Ella me estaba por morir. Sí, uff. Uff. Sí, ya sé, Lara. Ya sé, quédate tranquila. Ok. Ojo por acá, a ver si nos caemos. Perfecto. Bien, bien, bien. Instalaciones soviéticas. Ojo. Ojo. No, no hay nadie. Bien. ¿Qué pasó? ¿Quién es esta? Ojo, chicos, No cinemática. siento herida. Chicos, chicos. Chicos, chicos, Necesito chicos. volverse. Mataste a esos hombres allá. Fue solo para sobrevivir. Sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Días. Cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros en mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso. Me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado. Espero poder convencerte. Ojo, explosión, chicos. Ok. Ella tiró la bomba. Eso creo. La verdad no sé.
Okay, campamento. Hace mucho tiempo, sí, ya sé. ¿A dónde voy? Lara, Larita, querida. Por aquí. Supa, supa, perfecto. Bien, perfecto, perfecto. No lo puedo matar. Este conejo más rápido. No, 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 no le pegué, ¿no? No, está más vivo, ¿eh? Primer día en Siberia y sucede. 2 años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero un solo día aquí en el hielo y pum, consigo una muerte. Vi los ojos del hombre ponerse vidriosos mientras me tocaba por algo. No era ruso, no sé qué quería. Solo esperé con él. Y observé. Un minuto estaba ahí y al siguiente no había nada. Solo carne. Vomité sobre la nieve, todo se mezcló con su sangre. Ahora solo es carne y yo estoy vivo. Constantine sigue diciendo que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que hacemos el trabajo de Dios. Y eso creo que es así. Ok. Ojo. No hay nadie, no. Vamos a saquear. Okay. No, no, no lo vi. No, chico, no lo vi.